amigos, ¿qué dicen? ¿Qué tal su tarde? Buena tarde, tengan todos ustedes. Nosotros andamos acá trabajando por el estado de Puebla. Acabamos de salir allá de lo que es la ciudad de Huachinango. Ya vamos allá para la Ciudad de México. Ya acabamos la encomienda por acá y ya vamos para allá, para la Ciudad de México. Son las 3 de la tarde, acabamos de terminar la encomienda. Hace rato nos estuvimos dando la vuelta ahí en la ciudad, en la población de Huachinango. Ya agarramos carretera, vamos allá para la Ciudad de México. Salimos temprano de allá de la ciudad hoy en la mañana. Hoy es un viernes. Sí, hoy es un viernes del mes de febrero del 2016. Cuando era por acá nos tocaba hacer la encomienda de este lado de la República Mexicana. Todo terminó con satisfacción. Ya vamos de regreso. Como ven, el señor Justicia ahí esperando agarrar el bueno. Y ya que vamos de regreso, hay que disfrutar el paseo de regreso a casa. Podemos llegar allá a la ciudad como ese de las 5, 5 y media. Hasta mover las 6. El cual soy tu amigo Lucas, el nuevo que está acá. El otro es bien el camión que nos acabamos de rebasar. Y acá la carreterita. Ahí arriba pasa la carreterita. Vamos a pasar por allá. Quiero mandarle ahí un saludo a mis parientes. Naida Jorge. Amigos, a los parientes de la supremacía, a Javier Cervantes, a Doro, a Camilo y a sus carnales, a Roberto y Mauricio, a su buen amigo Lucas, o el bebecín, como ustedes me conocen. Estamos acá trabajando en el estado de Puebla, en la Sierra Norte, ando con el Chechu. Andamos por acá, nos toca hacer la labor. Ahí andamos, el pasado mes de diciembre acá anduvimos con ellos, con sus parientes, con el buen Doro y el buen Javier. Su casa nos invitaron, anduvimos allá con ellos conviviendo un rato. También quiero mandarles un saludo allá al buen amigo Diego de Jesús Vázquez González, en Irapuato, Guanajuato. Acotizado, Telker, DJ Escania, JMR. A Bunker Pit, también a Jonathan Daniel, a Lamingo, a Jimmy Shigin, a Luis García, que nos ha comentado mucho ahí en los videos. Un saludo para ti, Tasmania Taz, Arturo de la Torre, a Cristian Lobo Márquez, un saludo para ustedes, también para Iván Guerrero, Tucán Ebrio, a Bronnie Crazy, Pedro Cruz, Alberto González. Un saludo para todos ustedes de parte de su amigo Lucas, dándole acá la chamba en el estado de Puebla. Ahora andamos igual, ahí andamos dándole duro, andamos pendientes de todos ustedes. Espero nos sigan todavía ahí visitando y viendo. Ahí andamos. Qué difícil es el trabajo de nosotros, ¿verdad? ¿Qué más les queda decir? Lo que sí, el sol está a todo lo que da, ¿eh? Está bien fuerte y lastima el sol. Y la carretera. Hay que admirarlo nada más.
Sí, es bien tranquilo por acá. Bien desestresante, aquí no hay tráfico, hay que estar formados. Todo verde, el ambiente está padre, no mucho calor, no mucho frío, templado. Y lo mejor de todo, los paisajes que hemos estado viendo están padres, las montañitas y todo eso. Y allá como se ve el bosquecito. Como si te fueras a entrar en un bosque de un cuento, ¿no? También hay mucho transporte para acá, transporte público. Se puede mover con facilidad de un punto a otro. Hay uno que quedó, está descansando. Es lo más probable que esté descansando de su viaje. Queremos salir por allá, por el estado de Tlaxcala. Allá por Tlaxco, por Apizaco. Para salir allá por este, por Tlalpan, el Texcoco, allí por la carretera México-Veracruz, para llegarle a la Ciudad de México. A ver cuánto nos hacemos. Una carretera con muchas curvas. Curvas decentes, no, no está muy fea, está bien la carretera, está muy padre. Bueno, que les digo, otro camión. Los paisajes es lo que está más padre de esto, de nuestro trabajo fuera. Todos los paisajes que vemos muy bien. Detrás de nosotros no hay nadie. Circulamos solos en nuestra dirección. Nadie va para donde vamos nosotros. Bueno, menos aquí cerca. ¿Y más allá atrás o más adelante? Termino, aquí están los límites entre Puebla e Hidalgo. Bienvenidos a Hidalgo. Ya entramos a Hidalgo, ¿eh? Están parados esperando el camión que acabo de pasar. Bienvenidos a Hidalgo, hasta la carretera cambió, ¿no? Ya está más ancha, más despoblada, no está tan cerrada los árboles. No, ¿o qué? Yo soy tu amigo Lucas, jugándote desde esta parte de la República Mexicana. Ahora ya en el estado de Hidalgo.